Entonces, estimados estudiantes, continuamos con la clase número 32 de la materia Administración Financiera. Esta sería la segunda sesión de Zoom de la clase del 20 de noviembre. Siendo esta la antepenúltima clase, ¿sí? Estamos viendo lo que es la quiebra, ¿no? Entonces, fíjense lo que va a pasar en este proceso de quiebra. Sí, en este proceso de quiebra, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Si fuera esta una empresa de responsabilidad limitada, fíjense, vamos a tomar en cuenta que cuando se da la quiebra, se tiene que dar un remate de los activos, ¿no? Un remate de los activos. Entonces, va a haber un remate. Aquí está compuesto por tres cuentas, ¿no? Esto está compuesto por tres cuentas, de las cuales caja vale lo que vale. Cuentas por cobrar, bueno, no valen tanto, ¿no? Hay que ajustar los valores. Y luego el inventario, bueno, se va a rematar, no se va a vender al precio que debería ser, se va a vender al costo, lo más probable, ¿no es cierto? O quizás se venda mayor al costo, o menor al costo, perdón. Entonces, imagínense que aquí se logra recuperar 100. Y luego nuestros activos fijos, que sabemos que el valor contable no es lo mismo que valor de mercado. Como se van a rematar aquí por apuro para pagar la deuda, imagínense que aquí la deuda, o que, perdón, que los activos fijos se rematan en 100. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? Esta empresa que valía 500, después de haberse rematado, solo vale 200. ¿Ya pueden terminar su aperitivo, por favor, con el micrófono apagado? Se escucha claramente que están comiendo ahí, ¿no? Entonces, aquí voy a poner cuáles serían las deudas. Este pasivo de 350 tiene que tener un desglose, le vamos a hacer su desglose. Digamos que debemos 50 impuestos, debemos sueldos 100, debemos al banco 200. Ahí está los 350 que se debe. Entonces, nosotros estamos quebrando esta empresa como una empresa que es una sociedad ilimitada, solidaria, mancomunada e indivisible. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos el socio. Recuerden, este el patrimonio es del socio, ¿no? Entonces, cuando quebremos o cuando la empresa quiebre, va a haber un concurso de acreedores. El concurso de acreedores es que todos los que les debemos van a venir a cobrarnos. Ahora, cuando nosotros paguemos, ¿sí? Lo primero que va a pasar es lo siguiente. Aquí se debe 350. Tenemos 200. Entonces, ¿a quién se le paga primero? Tenemos tres a los que les debemos. ¿A quién se le paga primero? Y sueldos. ¿Sueldos? ¿No será impuestos primero? Por eso le dije impuestos y sueldos, listo. Ah, perdón, perdón, escuché directo en sueldos. Sí, impuestos. Pagamos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Aniquilamos esta deuda o liquidamos esta deuda. Chao. Aquí queda 50. Solo me queda 150 ahora. Luego pagamos sueldos.
100. Listo, esto 100, chao. Solo nos queda un valor de 50 y debemos 200 al banco y 150 que le pertenece a los socios. Entonces, ¿a quién se le paga primero, al banco o al socio? Al banco. Al banco. Entonces, pagamos estos 50 y la empresa va a terminar debiendo, debe todavía 150. 150 le debemos al banco. Ahora, pregunta, ya no tenemos nada, esto ya se ha terminado, el dinero que del remate se ha terminado. ¿Qué vamos a hacer ahora para pagar los 150 que se le debe al socio y los 150 que se le debe al banco? Afectar lo que se le debe al socio, porque tiene que perder nomás el socio. Exactamente, el socio ya no cobra, el socio lo da por perdido. Pongamos aquí los socios, pondremos los socios para que se vea mejor este nuestra explicación. Aquí. Tenemos dos socios, digamos. Socio A, que tiene, el socio A es el mayoritario, ha puesto 120. El socio B habría puesto 30. Ahí están los 150. Entonces, ninguno de estos socios van a cobrar, ¿sí? Ninguno. O sea, estos no cobran, ninguno. Pero seguimos debiendo 150 al banco. Entonces, ¿qué va a pasar? Este socio está viviendo en su casa feliz como empresario, ¿no? Está viviendo en su casita este socio. ¿Y qué va a pasar? Como la empresa ha quebrado y su responsabilidad es ilimitada, van a venir a rematar todos sus bienes porque se responsabiliza ilimitadamente. Entonces, imagínense que sus bienes de este socio valen 40. Entonces, se van a rematar todos sus bienes. Estos 40 lo va a perder este socio y se va a pagar la deuda. La deuda ya no va a ser 150. Va a ser 110. Pero nos falta ver la situación del otro socio. El otro socio tiene su casita de dos pisos, ¿no? De dos pisos. Está. Tiene más plata, pero solo ha aportado 30, ¿no? Y hacen la valoración de su casa. Y además tiene un autito, ¿ya? Un autito más le vamos a poner. Listo, así, su autito. Hacen la valoración de su casa. Sí, y su casa vale 100.000. Entonces, no es justo que este socio pague por el otro. No es justo. Pero nuestra legislación boliviana nos dice que la responsabilidad de cada socio es ilimitada. O sea, que él también responde ilimitadamente con todos sus bienes. Es solidaria. Este socio es su pana, su amigo, su duque, collera, yunta, lo que quieran llamarle. Es compadre de este, financieramente hablando, porque él se va a solidarizar y va a pagar por culpa de este. O sea que va a perder los 100 de su casa solidarizándose. Ojo, también dice que es indivisible porque está unido, ya está ligado en este contrato. Ahora, ¿qué pasa? Si su auto vale 20, lo van a rematar y 10.000 se lo van a devolver. Toma 10.000 y con los otros 10.000 se va a juntar los 110.000 que se le debe al banco. Y con estos 110.000 que se le debe al banco, se va a cancelar la deuda. ¿Sí? Esta es la quiebra que ocurre en una sociedad
que tienes responsabilidad ilimitada. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda de este tipo de quiebra que se va a dar? Creo que el chat han anotado sus dudas. Ah, no, sus nombres han anotado. Ya. ¿Alguna duda? Porque vamos a pasar al otro tipo de quiebra. Bueno, al tipo de quiebra con otra sociedad. Ahora, resulta que esto no es igual cuando tenemos una sociedad limitada, una responsabilidad limitada, una SRL. ¿Qué pasa cuando tenemos una SRL? Vamos a tener dos partes, financiamiento e inversión. Vamos a copiar lo mismo. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Vamos a rematar la empresa. Recuerden, rematando la empresa obtenemos 200. Entonces, se le va a pagar a impuestos los 50. Aquí queda 150. Se le va a pagar los sueldos a los empleados, 100. Entonces, queda solamente 50. Se le va a pagar 50 al banco. Se le debe 150 al banco. Y ya, se ha rematado todos los bienes. Queda cero ya para rematar. No se puede conseguir más dinero de los activos de la empresa. ¿Y qué creen que va a pasar con los socios? Cubren hasta el monto que adeudan, el capital no se toca. A ver, este ha aportado 30, por lo tanto, va a perder sus 30. Su responsabilidad es limitada por su aporte. Ha aportado 30, pierde 30. Este ha aportado 120, pierde sus 120. ¿Y qué pasa con el banco? Al banco le deben 150 que nunca le van a pagar porque la liquidación no ha alcanzado. No ha alcanzado. Los socios responden de manera limitada, solo pierden sus aportes. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener mucho en cuenta cuando ustedes entren en una sociedad. Yo siempre les digo, sean empresarios, pero tomen en cuenta, por eso les he enseñado bien el otro tipo de quiebra. Vean bien a qué tipo de empresa están haciendo sociedad, porque puede que sus socios no sean tan confiables, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? El banco pierde y pierden los socios. Ahora, si existiera dos bancos, que a cada uno se le debe a 100, los dos bancos tienen que entrar en un juicio para determinar quién estaba primero y a quién se le va a pagar primero, ¿ya? Entonces, sería ese tipo de quiebra. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? Ha quedado claro como la leche pil, ¿no? Sí, dice. Perfecto, ya está el tema de la quiebra. Dice, una consultita. Dime. Y en el caso, dice, de que, bueno, hay una empresa que yo manejo, son dos socios, y un socio se quiere salir, o sea, porque dos gestiones ya tienen pérdida. Entonces quiere salir un socio, o sea, quiere dejar la empresa, pero el otro no quiere continuar. La cuestión es que, como tienen pérdidas y rebasa el capital que tenían o el aporte que tenían, ellos no tienen que cubrir esa pérdida, o sea, no pueden poner más aporte, dice. A ver, hay que ver el tipo de sociedad. El problema que tenemos es este. Tú tienes tu balance. Aquí tenemos, pongámosle de pasivo 100.
Y pongámosle de patrimonio 100. ¿No? Entonces, cuando la empresa ha comenzado a operar, digamos que no ha pagado sus deudas, no ha aumentado patrimonio y se ha dado el resultado de la gestión, o lo que debería ser la utilidad neta, pero en este caso ha sido pérdida neta, me dices, ¿no? ¿Menos sí. cuánto? ¿Es superior al patrimonio? Sí. Menos 120, digamos, ¿no? Entonces, aquí, dependiendo del tipo de sociedad, ¿no es cierto? Si la sociedad es limitada, básicamente el accionista o el inversionista se puede salir y pierde su aporte. Si digamos, aquí tenemos el socio que se quiere salir que ha aportado 30, pierde sus 30 porque no alcanza. El patrimonio es nulo, no alcanza el patrimonio en caso de una disolución. Si es SRL, ¿sí? Sí, SRL. Ya, entonces, se va a salir y no recupera nada. No tiene nada. Por eso es que los otros socios, ¿y aquí qué habría? Básicamente habría una disolución de la empresa. Porque la empresa no está cumpliendo su objetivo. Y lamentablemente no se, por acuerdo de socios se puede disolver la empresa, ¿sí? Y no se le puede devolver sus 30 porque la empresa ha perdido su patrimonio. Su patrimonio es menos 20. ¿De dónde le voy a devolver si no hay? Y lo que generalmente hacen los socios es decir, quédate, estos han sido 7 años de vacas flacas, luego vienen los 7 años de vacas gordas. Yo como empresario me quedaría. Porque ya lo ha perdido todo. Su patrimonio no vale nada. Solo le quedaría quedarse, esperar a que las utilidades acumuladas posteriores sean positivas y le ayuden a revertir esto. Y le ayuden a generar un poco de dinero aquí. Pero lo más probable, a ver, hay dos formas que pienso yo que va a pasar en una empresa como esta. Primero, que le van a decir, quédate hasta recuperar el dinero, juro por Dios, te vamos a devolver, le van a decir. Y se va a quedar, obviamente, porque no le pueden devolver. Y la otra opción, ¿sí? Es básicamente que esta persona quiera retirarse y entre en un lío ahí adentro. Cosa de que es difícil también porque es un conflicto legal. Ahora, si se queda, lo más probable es que los compañeros socios le digan, esta empresa es como nuestro hijo, nosotros la hemos creado, tenemos que sacarla adelante, ponte la camiseta de la empresa, el charle de todo inversionista que falla, ponte la camiseta de la empresa, aportaremos 10.000 más para salvar la empresa. ¿No? Yo me quedaría, pero no pongo ni un peso más. Y si pone, corre el riesgo de perder lo que está poniendo también. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esta empresa va a tener más pérdidas. Si es que está mal administrada, para la siguiente gestión, haciendo una proyección, si aquí digamos 30 más de pérdida, 150. 150, el patrimonio ya tendría menos capital de 50. El pasivo, hay que ver cómo avanza el pasivo. Si el pasivo aumenta, que es probable que sí aumente, uy, está muy riesgoso de que sí la empresa quiebre. Tres gestiones, la empresa ya tendría que declararse en quiebra. Pero ya es como un acuerdo de los socios. Yo he visto la empresa Haas, una que está en la heroína, es que vende embutidos, 4 años de quiebra y querían seguir operando. Yo decía, wow, eso sí es ser resistente, tenerle mucha fe a su negocio. Y se han quedado, no sé si habrán aportado más, pero el negocio sigue vivo.
no tiene tanto mercado como antes. Sofía y esa empresa grande les han comido, pero Ha sigue vivo. Entonces, ahí hay que ver si es mantener un muerto viviente o va a recuperar alguna vez. Yo siempre les pongo, cuando a mí un socio me viene a preguntar esta situación, yo le digo, tu empresa está en coma y tú puedes decidir quitarle el oxígeno y que muera, o tú puedes seguir alimentando esto esperando que algún día despierte. La esperanza es esa. Si la empresa revive alguna vez, bueno, te dará utilidades y recuperarás algo. Si la empresa se muere, mientras más tiempo la mantengas en terapia intensiva, más plata vas a gastar. Entonces hay que decidir eso, ¿no? Es un tema... A ver. Ya, listo. Tú como persona, ¿tienes alguna implicancia en este...? A ver, ¿tienes alguna posición...? ¿Te asusta que quiebre o no? No, sino que me da pena el otro socio porque está bien ilusionado porque ha empezado recién en una agencia despachante de aduanas en Santa Cruz. Y no, pues es su segundo año, pero le ha salido pérdida. Entonces, como empresa, le hemos prestado dinero para financiar a sus clientes. Entonces, mi jefe tiene miedo que ese dinero ya no vayamos a recuperar. Por eso que... Ya, generalmente yo siempre pongo el corazón aparte de la mente y digo, si yo estuviera en esta empresa, quisiera quebrar y quisiera participar de un proceso de liquidación de empresa y quedarme en la parte contable para aprender cómo es una quiebra. Es igual, yo quiero aprender porque tengo que hacer, pues entonces voy a ir aprendiendo. Es muy interesante. Fíjense, yo tantos años que estoy en empresas haciendo, bueno, trabajando, he debido estar unos 6 años en empresas y he tenido la suerte de que todos me han dicho, uy, capo eres, llévale a mi empresa. Y me llevaban a su empresa y todas las empresas que me han llevado estaban así, mal. Y querían que yo salve la empresa y yo sin hacer financiamiento e inversión no puedo salvar a las empresas. Entonces muchas veces me ha tocado ver empresas que iban a quebrar y no he logrado participar. Lo que generalmente hago es cobro mi plata y me voy, porque si no voy a quedar aquí dentro del pasivo como una de las personas que no me van a pagar. Entonces nunca he participado activamente del proceso de quiebra y he estado muy cerca, pero yo no era un empleado fijo al cual me iban a pagar. No participaba como empleado para decir, soy el segundo que me pagan después de impuestos. Yo entraba como pasivo, como el último deuda, ¿no? Como pasivo aquí 10, donde pierdo. Entonces decía, prefiero no seguir. Y muchas empresas he terminado saliéndome porque digo, no lo puedo salvar y ¿para qué? ¿No? Y siempre he querido participar de un proceso de quiebra, pero he estado en mala posición. No he estado en una posición de aprendizaje sin perder dinero, ¿no? Ya, entonces, continuando. Ahora vamos a hablar, ¿alguna duda más sobre esta pregunta? Vamos a hablar del segundo punto, Administración Financiera Internacional. Básicamente, aquí estamos hablando del comercio internacional. Se los voy a dibujar lo mejor posible el mundo. Ahí, no es redondo la Tierra, es geoide, por eso me ha salido así. Entonces, dentro de este dibujo tenemos esto, ¿no? Todo lo que es Norteamérica, Suramérica. Uy, bien nomás el dibujo, ahí está. Ahora sí. Resulta que nosotros estamos en Bolivia. Y nosotros queremos exportar, digamos, a un país de aquí, no sé, Italia, Francia, ¿no? A un país exterior, obviamente exterior, exportación. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, de aquí a aquí hay dos personas que se van a contactar. El primer paso, que está con azul, es contacto persona a persona. Ese contacto persona a persona significa una etapa de negociación, donde lo más adecuado para la empresa exportadora es tener un plan de exportación, y a ustedes en comercio internacional les han debido enseñar a hacer un plan de exportación.
Entonces, en tu plan de exportación, tú tienes un presupuesto de capital de exportación donde ya se la saben todo, ¿no es cierto? ¿Cuánto ganan, cuánto pierden, a cuánto es el margen, cuánto es el costo, las proyecciones de estados de resultados, todo lo tienen para saber si les va a ir bien o les va a ir mal? Entonces, con eso inician una negociación con este extranjero, ¿no? Y este extranjero que quiere sus productos, lo primero que les va a preguntar en la negociación, ¿qué creen que es lo primero? A ver, ¿qué es lo primero que quiere saber? Lo estoy anotando. Quiere saber el precio al que va a comprar. El precio al que va a comprar depende del ICOTERM. El ICOTERM va a permitir que estos dos hablen un lenguaje común. Por eso se llama términos internacionales de comercio internacional, porque va a permitir que las dos partes hablen y entiendan lo mismo. Por ahí uno le va a estar diciendo, es paseño el que está exportando hoy, pero hasta aquí nomás fue así. Es medio raro hablan los paseños, medio lento, así. Entonces, ahí en ese proceso, este italiano que va a querer la importación de estos productos no le va a entender, ¿no? Y le va a decir, ¿cómo es esto? ¿Y cuánto me quieres cobrar? ¿Y cómo vamos a hacer? El otro le está hablando en italiano, no hay un entendimiento. Por lo tanto, la Cámara Internacional de Comercio ha creado 11 posibles términos. Cuando este le diga, ah, el precio, el valor que te voy a dar es FOB, esto viene en inglés, significa free on board, te lo voy a dejar en el barco, y este ya va a entender, y van a hablar el mismo lenguaje. Para eso se ha creado los ICOTERMs, y los ICOTERMs van a determinar hasta dónde paga uno y hasta dónde paga otro, es decir, más que el precio estaría determinando el costo, ¿sí? Estos ICOTERMs son básicamente hasta dónde va a llegar el producto. Existe un ICOTERM que digo, te lo llevo hasta Quisito. Otro ICOTERM que dice, más hasta Quisito. Otro, te lo llevo hasta el puerto. Otro, te lo dejo embarcado. Otro ICOTERM dice, te lo llevo hasta el país de origen, hasta el país de destino. Otro ICOTERM dice, te lo llevo hasta la puerta de tu empresa. Eso nos habla los ICOTERM, desde hasta dónde es mi responsabilidad. Y eso tienen que definir entre estas dos partes. ¿Hasta dónde es mi responsabilidad? Y les voy a mostrar una imagen de un ICOTERM aquí. Vamos a entrar al navegador. Por si acaso, en comercio internacional les han debido actualizar. Ha salido los ICOTERMs 2020. ICOTERMs 2020. Bueno, lo que me importa son las imágenes. Aquí. Fíjense, esto, bueno, lo voy a abrir para que puedan verlo. Esto es un ICOTERM, términos internacionales de comercio. Ahí, fíjense, el primer ICOTERM me dice, lo voy a marcar aquí con el lapicito, te lo dejo en mi empresa. El segundo ICOTERM dice, te lo pongo cargado en el transporte. El tercer ICOTERM dice, te lo transporto. El cuarto ICOTERM dice, te lo transporto, te lo pago seguros y todo eso, ¿no? Y luego ya llegamos al puerto de carga. Y luego hablamos de transportar el producto. Luego tenemos el puerto de destino. Pagar el estibaje, todos los documentos aduaneros en el destino. Pagar el transporte. Y lo final, llevártelo hasta tu empresa. Todos estos, y aquí fíjense, nos habla de costo y de riesgo. Porque para el exportador, la primera etapa es menos costosa y menos riesgosa. Y a medida que va pasando, se va equilibrando entre riesgo y costo. ¿Ya? Los más utilizados, CIF y FOB, esto han debido ver ustedes en las declaraciones únicas de importación DIU, ¿no es cierto? Y sobre estos valores CIF, FOB, se determinan los aranceles aduaneros que se van a cancelar.
¿Ya? Entonces, lo primero en hacer es definir este FOB para poder llegar a un buen acuerdo. Lo primero que se define es esta situación de Incoterm para llegar a un acuerdo con tu importador. Segundo punto. Tenemos que definir la forma de transporte, el medio de transporte, ¿sí? Porque el medio de transporte implica costos también. Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál va a ser el puerto de salida? ¿Puedo ir por Iquique? ¿Puedo ir por Hilo? Y esto les doy un estimado. Más o menos, ustedes le tienen que poner $2, ¿sí? Por, a ver, bueno, vamos a hablar un poquito del transporte. El transporte se realiza en un container. Y hay dos tipos de containers. Hay containers de 40 pies y hay containers de 20 pies. En un container, más o menos el de 40 pies, le entra como máximo 30 toneladas. Es decir, 30 mil kilos. ¿Sí? Entonces, más o menos, el costo de transportar estos 30 mil kilos puede costar un poquito más o un poquito menos. El costo es de $6,000, ya, perdón, me estoy equivocando un poquito. Aquí. Estamos hablando de más o menos $1 el kilómetro, ¿sí? $1 por... $1 por kilómetro. Es decir, que si yo tengo que transportar terrestre, ¿no? Terrestre, ese es terrestre. De aquí a aquí hasta el puerto de destino, digamos, aquí estaría saliendo por Brasil. Si es 1,500 kilómetros, estaría pagando más o menos $1,500. ¿Ya? Esto depende del tipo de carga, pero más o menos es un promedio. ¿Ya? Luego tenemos que llevarlo en barco. ¿Sí? Igual el container mismo va a ser. O hay otras opciones. Cuando la mercadería es delicada, se envía por avión. Y los costos ahí son muy fluctuantes. Tengo que definir bien esto. ¿Sí? Para eso tengo que conocer los medios de transporte. ¿Por qué el medio de transporte marítimo es el más barato? Porque el medio de transporte, en general, lo que se hace para exportaciones, lo más barato, es la primera parte, se los voy a marcar. Ya, bueno, sí, estamos en Paint aquí, no sé. Estamos en Paint. La primera parte, no, azul, lo voy a marcar con azul. La primera parte se recomienda enviarlo por tren. Porque una locomotora de tren puede cargar hasta 1,000 containers. Ahora, si yo llevo por camión, para llevar esos 1,000 containers necesito 1,000 camiones. Entonces, siempre va a ser más barato por tren. Ahora, aquí, el marítimo es el más económico. ¿Por qué? Tengo que atravesar un océano, ¿no? Tarda más o menos entre mes y medio y hasta 3 meses a Bolivia, ¿no? Dependiendo del lugar. Y se va a enviar en un tipo de barco que son muy grandes. Creo que se llaman así. Ya vamos a ver esto. Fíjense, este barco que estamos viendo aquí es un sistema que todo lo tiene adentro. Dentro del mismo barco, pueden ver, hay infinidad de espacio para llevar containers. ¿Ya? Estos barcos suelen ser, les han contado del Titanic, que era el barco más grande del mundo. Estos barcos de transporte internacional son hasta 8 veces más grandes que el Titanic. Tienen una capacidad de llevar 11,000 containers. Fíjense aquí. ¿No? Entonces,
Estos no son de los más grandes, los Ro-Ro, pero es los que me acuerdo el nombre. Pero un barco lleva 11.000 containers, por lo cual la capacidad y el costo es mínimo. ¿Sí? Obviamente esto mucho depende del puerto, ¿no? En los puertos que nosotros tenemos suele haber dificultades de llegada de barcos grandes, hay un límite, pero esto cada vez va mejorando y cada vez el comercio internacional va avanzando, ¿ya? Lo vamos a investigar, tengo la curiosidad. A ustedes les han debido comentar, pero yo tengo la curiosidad. El barco con mayor capacidad de carga en containers. A ver, vamos a ver cuánto es. Ya, así como el barco de Hong Kong, dice, el carguero más grande del mundo, tan largo como el Empire State, creo de que son, el Empire State eran 300 metros, el buque carguero considerado como el más grande del mundo por su capacidad de carga. Ah, bueno, a ver que nos digan cuánto es la capacidad de carga, ¿no? Bueno, fíjense, es ese. Vamos a buscar cuánto es la capacidad de carga. Puede llevar 21.000 containers. Y fíjense, un container que es como un camión. Es como este que podría llevar 21.000 camiones. Hasta donde yo sea, nuestros puertos, 11.000, ¿no? Este es 21.000, ya son en puertos China, Corea, esos países que son muy buenos en la exportación. ¿No? Entonces, esta parte es interesante también. Hay que definir qué tipo de transporte vamos a utilizar. Hay que ir cotizando a las empresas transportadoras porque los costos son muy variables, ¿ya? ¿Qué más? Nosotros enviamos los productos. Estos productos tienen que volver en rentabilidad para la empresa. O sea, que tiene que volver el dinero. Y para que vuelva el dinero, hay tres métodos de pago. El primer método de pago es llamado pago en efectivo. Pero imagínense, ustedes, imagínense estar exportando, no sé, unos 5 containers. Cada container más o menos tiene un valor estimado de 30.000 dólares, dependiendo del producto, ¿sí? Entonces yo estoy enviando 150.000, digamos. Pero podemos hacer unas exportaciones de productos más valiosos. Y puede llegar a costar millones. Y transportar millones no es como en las películas, ¿no? Que los ladrones entran y dicen que se sacan 2 millones así de fácil. No es tan fácil sacarse 2 millones. ¿Sí? Los que trabajan de cajeros han debido ver cuánto pesa. 100.000 bolivianos ya debe pesar medio kilo, ¿no? Entonces, así hay que hacer los cálculos, ¿sí? Hay otro medio de pago que es la transferencia. Pero imagínense, yo le mando al italiano mis productos y luego el italiano no me paga. O el italiano me paga y yo digo, ah, ya, ¿para qué le voy a enviar? Se hace un juicio internacional, las dos leyes de Italia y de Bolivia tienen que hacerse una conciliación, es grave. Tiene que entrarse un arbitraje, ¿cómo lo voy a perseguir al italiano si ni siquiera tal vez lo conozco? Se hace todo un problema. Por lo tanto, el mejor medio de pago se llama carta de crédito. Donde dos bancos, el banco local y el banco del exportador, garantizan que ambos van a recibir la mercadería y el dinero, ¿ya? Entonces, estimados jóvenes, estaríamos quedando ahí. No quiero quedarme con una idea media. Es la siguiente clase, continuamos. Dice, las notas, ¿cuándo las subí, dice? Esta noche me tengo que amanecer porque hasta mañana es el plazo límite. ¿Ya? Entonces esta noche yo lo hago. Entonces, tengan muy buenas noches hasta el día martes, nuestra penúltima clase. Hola, Bolívar.